Hola. Siguiendo con el estudio Dodori, es decir, el estudio de danzas, de bailes, dentro de lo que es la tradición de la casa Noriubugei, hoy vamos a ver la séptima danza que explicamos, que se llama de Ryu Zangu. Ryu significa dragón. Zan, que viene de San, que se lee aisladamente llama, es montaña. Y Bu significaría la danza del dragón de la montaña. Con ella vamos a utilizar dos sensu, dos ogi, en los cuales van a ser representados diferentes cosas como en cualquier otro estudio de danza, como en cualquier estudio de Odori tradicional, van a estar caracterizados porque van a tener diferentes significaciones. La significación aquí, como estamos hablando de un dragón, van a significar sus alas, por ejemplo, la cresta de espinas, va a significar diferentes cosas en diferentes momentos de esta secuencia. Vemos a ver que va a ser una secuencia tradicional, una secuencia de estudio clásica, en el cual todo lo que es la significación más específica es solo transmitida de forma oral a los alumnos internos. Aquí tan solo vamos a ver una secuencia, podríamos decir técnica, explicativa de los técnicos de los movimientos. Sin embargo, como son de carácter más interno y específico para lo que serían las fiestas que se estudian dentro de la tradición de nuestra escuela, esa parte será más legada a todo lo que son la parte del alumnado. Entonces, por lo tanto, vamos a comenzar. Como digo, se comienza con dos sensu, con dos ogi, dos abanicos. Vamos a comenzar desde un extremo, y desde ese extremo vamos a llevar, como siempre, a una posición más marcial y vamos a desplazarnos de forma, podríamos decir, noble, hasta el centro de donde realizaremos la danza. Que en ese punto arrodillaremos la pierna izquierda y la derecha quedará elevada. Como vemos, en esta situación estamos más sentados sobre nuestro talón, más que en una posición elevada, más marcial. Desde aquí abrimos el primero, los abanicos, sube como si fuera una cresta, pero lo ponemos sobre nuestra cabeza, porque van a significar las nubes que tenemos sobre nosotros. El otro, hacemos lo mismo, coge y sube. El dragón está oculto entre las nubes. Ahora de repente surge y los abanicos pasan a ser nuestra cresta espinada, nuestra espina. Como vemos, nos hemos elevado ahora y tienen que estar justo en recto y uno sobre el otro, uno a nuestra espalda y otro sobre nuestra cabeza. Ahora desde aquí nos elevamos y el dragón va a realizar, va a moverse entre las nubes, va a moverse por los cielos. De esa forma vamos a desplazarnos bajando, pasando, viene de nuevo, nos fijamos bien en la posición de las piernas que tiene que alterarse, desde aquí pasamos de nuevo y ahora gira y pasando de izquierda hacia adelante viene hasta esta posición. Ahora desde aquí cerramos ambos abanicos y ahora nos preparamos para atacar. Me coloco aquí, en el cual vamos hacia adelante y tiramos el aliento de fuego del dragón, abriendo de forma violenta. Entonces, por lo tanto, desde aquí, desde esta posición, uno, dos, el aliento expulsa y estamos aquí. Ahora va a atacar. Baja, sube para arriba, baja, sube hasta la mitad, gira el vuelo y se coloca para ahora cerrar. Ahora desde aquí avanzamos con la pierna derecha adelante y lo que tenemos a la vez que la mano derecha abre, va a abrir el abanico. Lo mismo con la izquierda, hacia atrás, abre. Llevamos las alas a los laterales. Comienza el vuelo del dragón alrededor de la montaña, acercándose a la montaña. Vuelve para un lado, se eleva, gira para el otro y gira después hasta colocarse en el centro. Para ahora, coloca la cola atrás y adelante. Y ahora como si fuera en tercera persona, vamos a ver el dragón dando vueltas alrededor de la montaña. Ahora desde aquí, giramos uno, dos, cogemos de nuevo. Aquí. Cerramos ambos abanicos. Y ahora vamos a proceder a hacerlo igual, de la misma forma, solo que no vamos a hacer el tramo de las nubes. Tenemos que abrir aquí y bajar directamente a la zona donde teníamos la espina. Entonces de nuevo me elevo, bajo adelantando, viene, giro, paso, giro los abanicos hacia el otro sentido
y paso. Cierro abanicos, preparo el ataque, tiro el aliento, me zambullo para atacar, subo, me vuelvo a zambullir hasta el nivel medio, giramos y nos colocamos. Cerramos, abanicos. Adelantamos pierna derecha adelante, abriendo el abanico. Izquierda, atrás. Extendemos a nuestros laterales en toda nuestra envergadura, abriendo las alas. Vamos hacia un lado, vamos hacia el otro, girando. Desde aquí colocamos la cola y hacia adelante. En tercera persona, uno, dos. Dos vueltas, adelante. Giramos ambos abanicos y hemos acabado. De esta forma hemos hecho dos veces esa secuencia que representaría esta secuencia, este odorí, este baile, esta danza tradicional que se llama en este caso de Ryu Sambu. Muchísimas gracias.